Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver las ofertas supermercados Aldi para el fin de semana. Si el miércoles hemos tenido juguetes, pues para este fin de semana tenemos algunas ofertas diferentes. Comenzamos con la primera sección, sección de hogar, especial hogar, un edredón de plumas y plumón. El relleno es un 80% pluma y un 20% plumón de pato. La funda sería 100% algodón, medidas de 140 por 220 centímetros, costarían unos 34,99 euros, marca Novitese. Además de este edredón de plumas y plumón, para este fin de semana tenemos de la misma marca pues una funda de edredón reversible para cama doble. 34,99, como veis, tenemos en color rojo oscuro, también en un color blanco, color azul. 100% algodón, la funda de edredones de 240 por 220 centímetros y la almohada pues sería de 50 por 70 centímetros. Tercer artículo, primera sesión de bazar para este fin de semana. Te vas a encontrar, además de la funda de edredón reversible, con manta. Manta de dos caras, el material sería franela y la tela sería sherpa. De 130 por 150 centímetros, y como veis, sobre todo son motivos de Navidad, nórdicos, estrellas, cuadros, y costarían unos 12 euros. Hay distintos modelos y colores de 130 por 150 centímetros. De esta manta de dos caras, para ahora ya que viene, ya se nos ha metido todo el frío en medio o encima, nos vamos a almohadas de plumas de pato. Relleno de pluma un 90% y un 10% plumón. Pack de dos unidades, unos 16 euros. La funda sería 100% algodón y las medidas de esta almohada es de 40 por 80 centímetros. Quinto artículo de la primera sección de bazar para este fin de semana por parte de los supermercados Aldi es otra almohada ergonómica. La funda sería 100% algodón, se puede lavar a 60 grados, es desfundable. Costaría la unidad unos 13 euros. Hay distintos modelos: una almohada regulable de dos zonas de 40 por 60, otra viscoelástica de 36 por 50 centímetros. Luego tenemos una que se puede plegar de 64 por 62 centímetros, extendida y doblada sería de 32 por 64. Estas almohadas las vamos a tener la unidad a unos 13 euros este fin de semana, y también es de la marca Novitese, como observáis. Y tenemos fundas de almohada de invierno que serían dos unidades, unos 9 euros. Haciendo una media, saldría 4,50 euros. Medidas 40 por 80 centímetros en azul, estampado en color gris, en verde también, y costarían 9 euros. Siguiente artículo, y también además es de la. Es de la marca también Novitese, pues si andas detrás o te gusta esta marca. Y de estas fundas, nos vamos al siguiente artículo, de la funda de almohada de invierno. Nos vamos a otro artículo, que sería un calefactor con mando a distancia. Recordamos que hace unos días en Lidl hemos podido comprar pues algún radiador, algún calefactor. Este de Aldi es de potencia 2200 vatios, cuesta unos 25 euros, tiene además mando a distancia, pantalla LCD, regulación digital de la temperatura y costaría unos 25 euros. Disponible en dos colores, en color blanco y en color negro, y tiene protección antivuelco y contra el sobrecalentamiento, perdonad. Y es de la marca Ambiano, que ya hemos visto en otras ocasiones en este supermercado. Nos vamos a la marca Cecotec. Si hace unos días, por el Black Friday, hace el jueves, este jueves no, el jueves pasado tuvimos el Black Friday y tuvimos artículos en promoción, entre ellos de la marca Cecotec, lo que era una freidora, pues Aldi nos trae un calefactor con vector de potencia 1000 vatios, cuesta unos 60 euros. Tiene pantalla LED, panel de control táctil, programador semanal. Y le vas a poder encontrar este fin de semana, y la protección sería la IP24. Marca Cecotec por unos 60 euros. Siguiente artículo: estantes de metal, de estructura de metal. Hay distintas medidas y nos costaría. Hay un set de dos sets distintos, uno de 3 en 1, y costaría pues unos 30 euros. Un set de 4 también vamos a encontrar de distintas medidas, 29,99, de la marca Home Creation. Pasamos a otro artículo para este fin de semana. Tenemos un aparador de metal
estructura de metal, cuesta unos 50 euros. Si andas detrás de este aparador, las medidas son de 100 x 79 x 33,5 centímetros. Nos dice que se monta de manera fácil, rápidamente, y este aparador le vas a encontrar este fin de semana. Mesas auxiliares de estructura de metal costarían unos 30 euros. Dos tamaños, una mesa pequeña de 35 x 35 x 35 centímetros y luego tenemos una grande de 40 x 40 x 40 centímetros en color blanco y en color negro. Siguiente artículo de la primera sección de bazar por parte de los supermercados Aldi. Además de estas mesas auxiliares, pues vas a tener velas LED de la marca Livinar. Recordamos que Lidl, pues hace poco también pudimos comprar pues velas similares. Hay distintos modelos, funciona con tres pilas, que en este caso vienen incluidas, y costaría, son de cera, luz cálida, 7,99 euros. Y el último artículo de la primera sección de bazar, y pasamos a la siguiente, sería el de la marca Livinar, lo que son cintas decorativas. Las medidas son de 5 metros y costaría pues unos 3 euros. Como veis, hay distintos modelos, todos relacionados con las navidades. Y pasamos a la segunda sección de bazar, donde tenemos algo de moda. Leggings, para nosotras, lo único que las tallas solamente es hasta la L, en color azul, en color gris y en color rosa. De estos leggings, de la S a la L, pasamos a otro artículo que vamos a encontrar, que son pijamas de peluche. Recordamos que jueves día 1 de diciembre Lidl ha sacado artículos de Navidad, jerseys y también pijamas. Son pijamas mucho más navideños y estos de Aldi costarían unos 13 euros. En color blanco, en color azul, blanquecino y gris, rosa y claro. La talla sería hasta la L, de la S a la L, y costaría pues unos 13 euros. Pijamas de peluche para nosotras. Jerseys de la S a la L, pues en tres colores. Uno de ellos, el azul, tiene capucha, en color rosa y también en color gris. Y nos dice que es de tacto suave y que se ajusta bien gracias al astano. De estos jerseys, que costarían 6,99 euros la unidad, tenemos por unos 13 euros un chándal aterciopelado para nosotras, con un alto porcentaje de algodón. Las tallas irían de la M a la L. Tenemos un azul marino, tenemos un burdeos, un color gris, cuello alto, como veis, y las tallas serían de la M a la L, unos 13 euros. Siguiente artículo, pantalones para nosotras de la S a la L, en tres colores, como veis, en rosa, en un gris y en un azul. Nos dice que son de tacto suave, óptimo, el ajuste óptimo gracias al elastano, y les vas a encontrar este fin de semana por parte de Aldi. Pantuflas de fieltro, 8,99. Este jueves 1 de diciembre también Lidl ha sacado tres modelos de zapatillas, único que relacionados a 6,99, si no recuerdo mal, relacionadas con las navidades. Los números de estas pantuflas es del 37 al 40, pues hay distintos colores, un color rosa, un color azul, un color gris o antracita. Unos 9 euros nos saldría al par. Y pasamos al siguiente artículo de la segunda sección, que es la sección de moda, la que estamos viendo. Son zapatillas infantiles, los números van del 22 al 36. Hay distintos modelos, como veis, unos monstruos de color gris, un conejo, y costaría pues unos 7 euros. La plantilla es de lana virgen y costaría pues unos 7 euros cada uno de estos modelos. Pijamas para ellos, de la M, o para nosotras, de la M a la XL, pues como veis, las tallas son un poco mayor, de la M a la XL, costaría unos 10 euros, tiene un alto porcentaje de algodón orgánico. Y ya el segundo y último artículo de la segunda sección de bazar, de estos pijamas, pues también tenemos botas infantiles. Lo único que los números solamente van hasta el 36, del 30 al 36, tiene cierre con cremallera y costaría unos 16 euros cada par de botas infantiles. Próximas ofertas, recordar que el fin de semana también tenemos algo de alimentación, que tenéis el catálogo completo de Aldi vigente hasta el martes en el otro canal que tenéis dentro de la descripción de este vídeo. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima.